noches, bienvenidos nuevamente al programa Acción Positiva, como siempre tocando temas de interés nacional. El día de hoy estaremos tratando el tema que es muy importante para la economía nacional y es el esfuerzo de los guatemaltecos que han tenido que emigrar por falta de oportunidades a otros países, especialmente a los Estados Unidos. Esto, si bien es cierto, nos ha traído rentabilidades económicas y desarrollo para las comunidades y el país, pero los costos sociales han sido bastante complicados, como el tema de la desintegración familiar y no poder regresar a su país en el momento en que ellos lo quisieran. Así que este espacio es hoy para los migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones y USAID reconocen que la mayoría de los guatemaltecos que emigran de forma irregular lo hacen debido a la falta de oportunidades para alcanzar una vida próspera, segura y digna en sus comunidades. Guatemala tiene una larga historia de migración regular e irregular a Estados Unidos, Canadá y México debido a la violencia e inestabilidad política, la falta de oportunidades económicas, los abusos y desigualdades en materia de derechos humanos, el cambio climático y los desastres naturales. Guatemala es un país de origen, tránsito y retorno para miles de migrantes cada año. Entre 2015 y 2020, más de 500.000 migrantes fueron retornados involuntariamente a Guatemala desde Estados Unidos y México. Los movimientos transfronterizos irregulares son peligrosos y costosos y quienes toman este camino corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas, maltrato, así como explotación sexual y de otros tipos. La decisión de emigrar de forma irregular suele ser producto de múltiples factores y de la interacción entre ellos. Los guatemaltecos señalan mayoritariamente la falta de oportunidades económicas como un 77% como el principal factor que explica su intención de emigrar, seguido de la violencia con un 9% y motivos familiares o reunificación con un 8%. El análisis cruzado de datos revela variables adicionales que se correlacionan con la migración irregular, como la victimización por delincuencia, por corrupción y la inseguridad alimentaria. Más de 1.5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, aún a riesgo de perder su vida, van tras el sueño americano. Quienes han logrado burlar el control de la migra son el pilar de la economía de sus familias y de nuestro país. La migración aumenta cada día y hoy se puede mencionar comunidades con más de 50.000 guatemaltecos, como ocurre en Los Ángeles, Illinois y en la unificación de Washington, Virginia y Maryland. Guatemala tiene, según publica la ONU, más de 1.300.000 emigrantes, lo que supone un 7.61% de la población de Guatemala. En el ranking de emigrantes vemos que un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto número 107 de los 196 del ranking de emigrantes. La emigración femenina, 691.000 mujeres, con un 50.55% del total de emigrantes, es superior a la masculina, con 676.000 emigrantes varones, que son el 49.44%. En 2021, el 54% de las remesas se concentraron en 7 departamentos: Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Peté, Alta Verapaz y Quiché. Al cierre de 2022, Guatemala se posicionó con una cifra récord de 18.040 millones en remesas familiares, cantidad que superó en 2.744 millones de dólares de los recibidos en 2021. En una década, la participación de las remesas respecto al Producto Interno Bruto pasó del 9.9% en 2010 al 14.6% en 2020, ya que los ingresos pasaron de 4.126 millones de dólares a 11.340 millones de dólares. Vemos los beneficios que la migración tiene para el país y el esfuerzo que los guatemaltecos hacen para el desarrollo del mismo. Esto se traduce en una economía para los guatemaltecos. Vemos que ya dependemos de las remesas para el desarrollo del país y de las familias, y que esto hace que el Estado recaude también impuestos y que sean trasladados para mejores servicios para los guatemaltecos. Y es por eso que en este programa somos creyentes que el aporte del migrante es un aporte que debe de valorarse y que se encuentren más presentes que nunca en todos los eventos trascendentales del país.
A partir del evento electoral anterior, los migrantes ya pueden emitir su voto en algunos sectores o estados de Estados Unidos. Así que viendo el gran esfuerzo que los migrantes realizan el día de hoy, realizaremos un homenaje a ellos, entrevistando y platicando con el licenciado Francisco Arredondo, que se encuentra en Estados Unidos con un grupo de migrantes. Así que bienvenido, licenciado. Siempre es un gusto contar con su presencia en el programa de Acción Positiva, pero en este momento lo dejo en cámara para que nos cuente con quién se encuentra allá en Estados Unidos y que nos cuente un poco a qué se dedican ellos allá para poder traer el desarrollo a Guatemala. Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Y hoy tenemos el gusto de estar realmente con una sorpresa. Estamos realmente felices y estoy aquí rodeado de amigos. On location, estamos en un lugar de la Florida y estoy rodeado de gente que está aquí trabajando, migrantes que han tenido la valentía de estar acá hoy esta noche con nosotros y compartir con ustedes. Así que de parte de Acción Positiva les damos la bienvenida, bienvenidos a su casa. Gracias. Gracias. Un aplauso. Sofi, muchísimas gracias por esos datos espectaculares. El año 2022 fue un año histórico en el cual las remesas de los migrantes superan por primera vez en la historia las exportaciones de Guatemala, las exportaciones de nuestro café, de nuestro azúcar, de todos nuestros productos agrícolas y cualquier otra cosa. Es decir, hoy por hoy, Guatemala depende de este esfuerzo de esta gente que hace posible que nuestra economía esté viva. Realmente son datos que uno pensaba que no se iban a superar y en este 2023 estamos haciendo un espectáculo. Los primeros datos del 2023 por casi 22 mil billones de dólares. Cuando miramos los datos a marzo, en el corte de nuevo va superando a cualquier exportación y pues obviamente por eso decidimos venir hoy acá a Estados Unidos y compartir un poco con estos espectaculares guatemaltecos que hoy nos abrieron la puerta acá para poder platicar de esto. Para ponernos en contexto, el gobernador de Florida, estamos en Florida, el día de hace 3 días pasó la ley, pero realmente no le vamos a poner mucho coco a eso, porque cualquier ley que hagan, cualquier cosa que hagan, realmente la fuerza del migrante es más grande que eso y vamos a superarlo. Y por otro lado, estamos a 42 días de un proceso electoral que es de las principales razones por la cual estamos haciendo este programa. La falta de oportunidades, la violencia, le han robado los sueños a los guatemaltecos. Nos han robado nuestra casa, nos han obligado a salir de nuestros lugares y buscar oportunidades, donde obviamente estamos aquí rodeados de tanta felicidad, pero a la vez extrañando nuestras casas, haciendo esfuerzos fuera de serie. Como bien decíamos, aquí no somos ilegales porque no existen seres humanos ilegales, somos gente que está indocumentada y simplemente con este esfuerzo que lo ha hecho todo el mundo, porque este es un país de inmigrantes, este es nuestro momento, este es el momento donde hoy los guatemaltecos en este Florida donde estamos le aportan tantísimo a esta sociedad. Yo tengo la oportunidad de estar aquí a veces, voy a la gasolinera, comparto con gente, tienen trabajos tan distintos en el área agrícola, en los jardines, en los restaurantes, en todos lados. Tengo la suerte de que cada vez que salgo puedo saludar a un guatemalteco. Voy allá y encuentro a gente de Shela, voy al otro lado de la gasolinera y encuentro gente de Huehuetenango, de todo. Así que, en fin, yo lo que quiero compartir es este sentimiento. Cuando uno está fuera de su país y cuando está fuera, crece que lo que sucede con cualquier migrante, crece esa camaradería, esa fuerza que une a todo el mundo. A la vez, aprovecho también el programa para felicitar a todos nuestros amigos centroamericanos, mexicanos y latinoamericanos con los cuales compartimos acá, trabajamos y comparten oportunidades. En Florida y en Estados Unidos, la mano de obra del guatemalteco es reconocida por nuestras cualidades que siempre nos reconocen. Somos gente noble, somos gente honesta, somos gente capaz y muy trabajadora, y eso pues lo platico uno con todo el mundo y eso nos hace ser tan importantes acá. Obviamente, de frente a una contienda electoral donde voy a hablar de eso más adelante, obviamente hay que tocar el tema tan importante que es el 38% de nuestro Producto Interno Bruto, 38.5% y creciendo.
hay veces que algunas cosas fallan y dicen, miren, hubo corona y tal exportación cayó. Hubo, yo no sé, helada y cayó esto. Pero los migrantes, hay frío, calor, lo que sea, y nuestras remesas van para arriba, ¿no? Así que yo creo que eso es un esfuerzo espectacular. Así que para darle la bienvenida, aquí gente que está alrededor mío, tengo amigos alrededor mío. Así que les damos la bienvenida, vamos a ver un poco de dónde son cada quien. Jorge, ¿de dónde eres? Yo me llamo Jorge Sosa, yo soy de Quiché. Saludos a Quiché. Yo mando saludos a Quiché, a la de Chul, yo vivo allá en Chul. Yo me llamo Jorge Utuy Sosa y yo vine acá en Estados Unidos porque yo, allá donde yo nací, no había ni escuela, no había nada. Entonces aquí yo aprendí a leer, yo aprendí todas las cosas y gracias por ese país que nos dio la oportunidad. Y como el que está diciendo él, que hay muchos ataques sobre los inmigrantes, sobre nosotros, pero aquí estamos luchando por nuestro sueño, por nuestra familia que está allá en Guatemala, para mantener los sueños de ellos. Porque yo se lo digo, porque si quizá yo no estoy acá en este lugar, en la Florida, mi hija yo creo que no está en la universidad por a favor de mí, y que yo estoy acá y mi hija está estudiando en la universidad. ¿Cuántos años aquí, Jorge? 22 años. ¿Qué industria? ¿Qué trabajas? Yo trabajo en los caballos, manejando trailers de los caballos. No tengo licencia, no tengo papel, pero la gracia de Dios está, me cubre todos los días. Y una anécdota, hoy en la mañana casi me pasa llevando con su trailer, pero esa es otra historia. A ver, ¿de dónde? Y lo ponemos corto, nombre y... Me llamo Minor Castillo, soy de Chiquimula. Llevo 25 años acá en Estados Unidos y trabajo siempre en restaurante. Buenísimo. Hola, me llamo Gerson Domínguez, soy de la ciudad capital de Guatemala y llevo 20 años. 20 años. Saludos, ciudad Guatemala. Rápidamente, vengan los dos para acá, así como que... Yo soy de Guatemala, yo soy de San Marcos. ¿De dónde, en San Marcos? De cerca de Tacaná. Cerca de Tacaná, frontera México. Sí, así es. Aquí tenemos a un amigo que nos vino a apoyar. Hi, Rich. Say hi to everybody. Hello. Saludos, everybody. Saludos, hello. Guatemala. Yeah. Salud, say hi to Guatemala. Salud, Guatemala. Es amigo y estamos felices que esté acá también. José Soto, originario de Sololá, cabecera departamental, veterano de guerra de los Estados Unidos por 10 años, con otro veterano aquí, y trabajo para el condado. Vine hace 33 años por la guerra civil que tuvimos en Guatemala y tuvimos que emigrar para Estados Unidos. Ahora residimos en Wellington. Las mujeres representan más del 50% de la gente que está acá en Estados Unidos. Hola, soy Alba Soto, soy maestra de educación especial y también maestra de español, y por la misma razón que tuvimos que emigrar por los 80, por la guerra, pero gracias a Dios y bendito Dios que podamos tener un presidente que nos pueda sacar adelante y podamos tener mejor futuro de educación. Y especialmente a los niños especiales, que no se les da mucho apoyo, ojalá que lo tomen en cuenta, la educación especial, que es muy importante. Excelente. Cuénteme, ¿de dónde es? Soy de Huehuetenango, de parte de San Miguel Acatán. De San Miguel Acatán. Aquí tenemos de Huehuetenango, de gente de dónde, de San Marcos, Huehuetenango, y de dónde más. Xela. De Xela. Ah, yo soy Brandon Aguilar y soy de Comunidad Agraria Santo Domingo, Colomba, Quetzaltenango. Colomba. Soy un emigrante y llevo 5 años de estar acá. Trabajo en la jardinería. En la jardinería. Muchos de ustedes trabajan en la jardinería, ¿verdad? Exacto. Todos estos jardines tan lindos no serían factibles sin los guatemaltecos. ¿Es cierto? Sí, cierto. Es la verdad. Rápidamente, ustedes, me voy a subir aquí en el tractor. ¿De dónde? Me llamo Flori Leticia, soy de Huehuetenango, Santa Eulalia, y llevo un año aquí trabajando en la grama. ¿Un año en la grama? Sí. Santa Eulalia. Sí, hola, mi nombre es Dilcia Martínez, soy de Chiquimula y también trabajo en la jardinería. Manejo un truck, eso es lo que yo hago acá, y llevo 22 años. 22 años. Correcto. Rápidamente, ¿tu nombre? Yo me llamo Mateo, yo soy de... ¿De dónde? De Huehuetenango. Ok. Santa Eulalia. Santa Eulalia. Y aquí abajo, porque no puedo entrevistar a todos, pero aquí estoy con otro amigo. Les presento a David. Nos conocemos desde... ¿cuánto?
Hace 4 años. Hace 4 años hemos hecho algunas cosas juntos y le tengo mucho aprecio. David, ¿cuánto tiempo tienes acá? Yo llevo casi 8 años aquí en este país y mi nombre es David Itzep. Y un gusto de estar compartiendo aquí con Franny. Es mi mejor amigo, he trabajado con él y lo conozco muy bien. Y saludo a todos los de guatemalteco y los... Y como no puedo hablar de toda la historia, pero David desde que está acá, David está en el área de Quiché. Y desde que está acá hemos compartido fotos y todo y ha logrado hacer mucho. Ha hecho su casa, ha logrado hacer su patrimonio, tiene acá. Exacto, he logrado muchas cosas gracias a Dios que pude llegar en ese país y a mi amigo Franny que estoy trabajando con él. Y al esfuerzo que hace todos. Realmente una de las cosas interesantes de los guatemaltecos con otras migraciones es que y los centroamericanos y todo es que al final del día todos quieren regresar a su casa, ¿no? O sea, ¿quiénes acá han tomado la decisión de construir algo en sus casas en Guatemala? Que levanten la mano. ¿Quién acá sueña con regresar a vivir a su casa? Todos. Quiero un país. ¿Qué es lo que más extrañan de Guatemala? La comida, la cultura, las tradiciones, la familia. ¿Qué comida? Los tamales, los chuchitos. Los chuchitos son excelentes. Ahorita acá, los frijoles. ¿Qué más? ¿Qué otra comida? Los tamales. Ahorita aquí compartimos unos tamales, unas champurradas. El pipián, que traíamos más. Hace unos años pasé Navidad acá y Julio y Marbella me habían hecho favor de mandarme me consiguieron un tamal casi chapín, pero le faltaba un toque, no sé qué es, pero estaba 99% bueno. Así que esa es una parte importante de nuestras migraciones. Como viviendo acá, ¿cuál creen ustedes que es la necesidad más grande que tienen los migrantes en este momento? Bueno, yo pienso que es de darle la oportunidad de... Alto, así la escucha, así la escucha todos en la casa. Bueno, yo pienso que es darle la oportunidad a nuestros compañeros que están aquí, especialmente ellos que necesitan sus documentos, ayudarles a obtener los documentos y que tengan que estar escondiéndose, tener miedo con la nueva ley que están poniendo el nuevo gobernador. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ayudar el presidente y el futuro presidente que venga a aportar más, ayudar y para que no salgamos de nuestros países también y para poderle darle más oportunidad de estudio y claro, apoyarlos en todo lo que puedan y primero Dios que todo salga adelante, que no pongan esa ley para que ellos no tengan que andar con miedo en el camino o en ninguna parte. Algo. ¿Qué le pedirías a decir, bueno, como Estado que le ha fallado a nuestra población de alguna forma? Sí, y obviamente nos han hecho tomar otras oportunidades. ¿Qué podría hacer Guatemala en la situación en la que estamos acá? No, pues apoyarnos totalmente, darnos la oportunidad. Mayor atención, ¿no? Mayor atención a los problemas que vive aquí realmente un inmigrante. Algunas veces falta de información, tener más acceso a lograr documentos con más rapidez. En ayudar con todo esto. Por favor. Lo más importante para el gobierno, le estoy pidiendo desde aquí de la Florida, que el gobierno avale por mejores leyes de migración para la gente guatemalteca, que pidan el TPS, porque la población hondureña, salvadoreña y nicaragüense, y ahora la población venezolana tienen el TPS. ¿Por qué la gente de Guatemala no pueden tener un TPS? ¿Por qué no se puede acceder a esos servicios? Eso lo tiene que... solicitar el gobierno de Guatemala a los Estados Unidos. Si otros países lo han logrado, Guatemala puede hacerlo también.
Entonces aquí sí me voy a meter directamente en el tema. Estamos a 42 días de un proceso electoral, que es más que un proceso electoral, porque cuando vienen estas elecciones realmente marcan el futuro, lo que es la confianza en un país. Estamos en estos cortos 42 días, hemos visto cómo los punteros realmente demuestran lo terrible que es la política guatemalteca. Están sindicados de narcotraficantes, de traficantes de niños, de genocidas, de guerrilleros, pseudoempresarios, ladrones, y esta corrupción tan grande es la que ha generado que si bien ha sido algo espectacular porque todos han logrado salir adelante, ha generado la falta de oportunidades, que es la razón por la cual estas tremendas migraciones vienen. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué pasa con estos TPS? ¿Qué falta y qué pasa con esta falta de apoyo? Pues básicamente es la falta de confianza en nuestros gobiernos y en nuestros gobernantes. Sí, o sea, obviamente cuando estamos en este país, que realmente es un país tan lindo que le ha dado la oportunidad a tanta gente salir adelante, pues es gente seria, es gente que realmente está buscando, es nuestro principal socio comercial. Estamos realmente a una distancia corta. Dicen que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Y es la realidad. Hoy dependemos al 100% de lo que esté pasando acá. Pero un gobierno serio, un gobierno que realmente quiere una línea, necesita corresponder por otro lado. Por eso es que es tan importante estas elecciones. Guatemala de verdad necesita tener gobernantes que nos representen, que todo esto. Hoy, ahorita todo el mundo anda en campaña diciendo yo tengo a los migrantes. Señores, nadie tiene a los migrantes. Cada uno de ustedes es individual. No hay ninguna organización que represente a ustedes. O sea, porque otra cosa, yo me puedo meter con los migrantes y decir, miren, me están representando, y se van a foros en Los Ángeles y se van a foros allá. Los felicito, creo que hay gente que sí está tratando de hacer bien, pero en realidad no nos representan. O sea, no representan nada. Lo que representa es, este es un esfuerzo individual. No creo que haya habido nadie ayudando a todos cuando hicieron el esfuerzo en venir acá, ¿no? Sino que fue un esfuerzo 100% individual. Realmente lo que hay que reconocer es que cuando alguien deja su país por realmente tomar un riesgo de dejar a su familia, de alguna forma generar una cierta desintegración y tomar el riesgo de venirse para acá soñando con un mejor futuro, es un riesgo que de verdad yo les pido un aplauso a ustedes mismos. Irónicamente, gracias a eso y a la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, es que hoy tenemos al principal productor de dinero para nuestro país y que mantiene nuestra economía adelante. Ahora creo que tenemos que ir para adelante. Nos quedan pocos minutos en el programa. Yo de verdad me hubiera gustado, y vamos a hacer más para adelante, compartir estas historias que realmente son excepcionales una por una. Realmente yo tengo el chance de platicar y les pregunto. En la mañana yo llevo días que platico con alguna gente que estaba en la grama porque yo salgo a hacer una cosa ahí. Y bueno, en fin, me fascina preguntar de dónde son y lo que encuentran los guatemaltecos. Este programa Acción Positiva sale de resaltar las acciones positivas de los guatemaltecos, como es este espectacular grupo que tengo alrededor mío. En las últimos dos, Sofi estuvo entrevistando al doctor Arredondo, que yo realmente creo que en lo personal es la única opción que tiene nuestro país de salir adelante. Si ustedes quieren a alguien que genere empleo, pues necesitan realmente tener a alguien que ha generado empleo. O sea, si usted necesita a alguien que genere un servidor público, necesitan a alguien que tenga una conciencia social, que sepa de qué está hablando. No el que habla por TikTok o por cierta plataforma y ver quién miente más grande y después se vota por él y a los 6 meses, ni siquiera, antes de los 100 días, todo el mundo está sorprendido, pero la realidad es que hemos tenido gobernantes que no han tenido trabajo, que no pueden explicar ni siquiera de dónde sacan su cheque ni se mantienen porque han vivido de organizaciones, de gobiernos, de todo esto. Hoy tenemos candidatos que tienen que rentar hasta oficinas para grabar sus videos porque no son reales, hasta eso es mentira. Creo que necesitamos un estadista, necesitamos gente que de verdad haya trabajado, que ustedes, que son los que mantienen este país y que manden ese mensaje a los guatemaltecos y a todos,
que le pongan el dedo encima, que le pregunten, que le contesten. No alguien que se enoje cuando le pregunten algo, sino que por el contrario, alguien que esté abierto y que sea un libro abierto para contestar absolutamente todo lo que los guatemaltecos tenemos. Más que una elección, es un voto, es la capacidad de un país de rechazar ciertas partes que no nos gustan y abrir puertas para que nuestro futuro, el de nuestros hijos, porque aquí todos, no todos, pero muchos tenemos hijos, tenemos abuelas, tenemos mamás y todo esto, y realmente lo que queremos es un mejor futuro para todo el mundo, que este trabajo, porque fácil no es, que hace un calor al mediodía y a veces está, no todo el mundo, porque aquí hay de diferentes gentes en diferentes trabajos, pero a veces está uno trabajando en temperaturas terribles y nos fascina trabajar, pero obviamente no es lo que estaríamos haciendo si fuera la elección, sino que se hace por un esfuerzo porque soñamos con una mejor Guatemala, soñamos con un mejor país y sí se puede. Señores, a 42 días de las elecciones, piensen su voto, razonen lo que están haciendo, cuestionen a los candidatos, pregúntenles absolutamente todo. Si alguien le están sindicando de tanta cosa, algo debe ser cierto, ¿no? Así que, de nuevo, gracias a todos por estar hoy acá. Gracias, Guatemala, por darnos la oportunidad de nacer y servir a nuestro país. Y gracias a los migrantes por abrirme la puerta hoy y poder compartir esta historia con ustedes. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Gracias a todos, de verdad. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guate!